Bueno, señores, buenas tardes. Estas son las risas de nuestros invitados. A mi derecha está el señor Xavier Cortés. Por favor, buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo van? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Le sigue el señor Fran Borges. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo aquí, Fran Borges, en la casa. Mi compañero en la vida y aparte me aguanta en todas las locuras. Son las... Van a ser casi las 7 de la tarde en Dubái, gordo. Por ahí va, sí. Así es. Tenemos que hacer 10 minutos para las 7, sí. Así, sí. No. Va cayendo el sol, como lo dijo Hitman, que nos acompaña hoy también, una vez más, en el segundo programa, episodio de No DJ Podcast. Lo tenemos a Nicolás Hitman. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. No te invitamos, viniste solo, boludo. Te invitamos a la pileta. Paco me invitó. A la pileta le dijimos, vamos a la pileta, y yo les dije, a las 5 tenemos un compromiso, boludo. Claro. Y también le damos la bienvenida al señor Gabriel Dada, Floriani. Mr. X, el doctor X. Sí, que no quiso que lo nombremos, igual lo nombramos igual. Doctor X vendrá después. Bueno, vamos a pasar una tarde... Noche espectacular con nuestros invitados. Vamos a hablar de todo un poco de actualidad. Acuérdense todos que estamos en la ciudad de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos. Hoy es, tirame la fecha, 1 de junio. Este es nuestro segundo episodio. Nos pueden encontrar en www.nodjdubai.com. Ahí tienen información sobre todo la gente que nos acompaña, DJs, productores. Van a encontrar música, contenido, cosas para descargar. Métanse ahí y disfruten. La vamos a pasar muy bien. Y bueno, espero que estén bien. Tendremos sorpresas. ¿Escuchaste el programa anterior? Sí. ¿Qué te pareció? Está bueno. Sí. ¿Escuchaste las preguntas? Sí. Bueno, las cambiamos todas. Hola. Sí, me imaginé. No, va a haber un poco de todo. Un poco de vida personal, un poco de tu historia, obviamente. Queremos saber, la gente quiere saber quién sos, qué haces. Influencias también. Influencias, obviamente, nuestro ping-pong de preguntas que son básicamente, sí, las de siempre con algunos twists. Ping-pong es como plátano maduro o Guinea. Y ahí elegís una. Acordate que esto no es por tiempo, así que tomate tu tiempo para pensar, para hablar, para explayarte, que estés relajado. Si una respuesta no te convence, la vamos a publicar igual. Claro, es así. Te vamos a preguntar un poquito de tu... vida sexual. Doctor X hablando ahí. Saludos a Doctor X. De tu vida sexual. Sí. No, te vamos a preguntar un poco de tus influencias musicales, pero no de la parte electrónica. O sea, te vamos a preguntar de la música colombiana. Sí, estoy un poco interesado por el tema de tu influencia aparte colombiana, ¿no? ¿Qué tipo de música? De hecho, creo que el otro día pusiste una cumbia en uno de tus sets, ¿no? Esa cumbia no era específicamente Colombia, pero me gusta mucho la cumbia. Ah, ok. Se parece mucho a la mexicana, que era mexicana. Y sí, obvio, eso influyó mucho desde que yo era pequeño, incluso el folclore colombiano. Que si te das cuenta, por ejemplo, en el Trail Balance hay mucho así sonido como culturalmente viejo, digámoslo así, ¿no? Entonces eso también influyó mucho. Percusiones. Sí, percusiones, sonidos así, flauta, muchas cosas así. Africano. Sí. Quenas. Pero lo que pasa es que... Chavascas también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que en Colombia también, pues, estaba también el indígena. Ok, viejo, ¿no? Claro. Y eso ya había, ahí ya es el folclore. Ya la cumbia es como más tambor y todo eso, que yo creo que fue entonces ahí la influencia africana, ¿sí o no? Bueno, el caso. Sí, eso influye mucho. ¿Qué más? Colombiano. Ah, pues me gusta mucho todo eso que es el merengue y toda la vaina, ¿no? Merengue, salsa.
Reggaetón. Escucho. ¿Cómo ha viajado el reggaetón? Abuso, bueno. ¿No? Pero la cumbia, el merengue, venían ahí haciéndose conocido, haciéndose conocido, y de repente el reggaetón, ¡pum! Es que es otra fiesta. Llegó más rápido en menos tiempo. Culpa de Fonsi. ¿Qué? Puertorriqueño es, ¿no? ¿Será? A ver. Alguien que nos tire la data, loco, de Luis Fonsi. Claro, Doctor X. Está dormido, Doctor X. Está haciendo el Forex. Saludo para Luis Fonsi, que nos debe estar viendo. Estamos echando la culpa de... En verdad, no, está escuchando. De haber hecho escuchar reggaetón en el mundo. Puertorriqueño, es verdad, gordo, muy bien. Gasolina también viajó a pleno. Pero Gasolina fue más... ¿Más qué? Mucho después, ¿no? De la carrera de Daddy Yankee, loco. Sí. Men, yo he ido, qué sé yo. Y bueno, despacio. Penang, por ejemplo, en Penang, no hubiese esperado escuchar Dale Don Dale Perro en un bar. Ok, bueno, sí. Bueno, pero. Así te lo digo, o sea. Y seguramente tiene varios añitos previos. Como por ejemplo, igual, de todas maneras. O sea, yo creo que es un género que obviamente cuando viajas mucho, si lo escuchas más alrededor, por lo fiestero, la X, lo latino que es y el mensaje que tiene, ¿no? Pero de resto yo creo que solo por eso tiene la fama que tiene, no por otra cosa. Pero es lo que te digo. O sea, culturalmente obviamente es que te carga eso y te marca, ¿no? ¿Qué? ¿Todos esos géneros? Claro. Claro, claro. De la forma en que te vistes, todo. ¿De la forma en que te vistes? ¿Cómo te vestías? Bueno, a mí me gusta mucho el rap. Ok. La verdad. Yo desde pequeño escuchaba rap y por eso decía que era de la forma que me vestía, porque cuando eras chiquito y pues escuchabas esa música, te vestías como así, como de ropa ancha y toda la vaina de pañoleta y todo eso. Sí, sí, sí. ¿Tú ibas con pañoleta? Sí. No sí, te creo, sí. Sí, 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 sí. Zapato de básquetbol, sí. Sudadera ancha. Y bueno, el caso. Esas fueron una de las raíces de mi gusto musical. Obviamente, mi primer CD fue el de mi band, el de Nevermind. O sea, el bebé. Ese fue mi primer compact disc. Entonces, por el otro lado, también tiene mucha influencia de mi hermano, que le gustaba como el rock, desde Michael Jackson hasta Slipknot o Tools o, no sé, como Rage Against the Machine. Tenía muchas influencias por todos lados. ¿Tu hermano escuchaba música todo el día? ¿Viste que en la casa vos te levantabas y la música sonaba? O la ponía tu mamá, o la ponía tu hermano, o alguien ponía música en algún momento, o prendía la radio o la tele. Eso ya como que te empieza a llevar. Entonces, ¿tu hermano era la persona que estaba ahí y metía música en la casa? Sí. ¿Se escuchaba la música de tu hermano? Sí, porque yo vivía exactamente con él en el mismo cuarto. Uy. Entonces, sí, era ahí. Ah, claro. Claro. Hermano mayor, sí, obvio. Alto Alfa, saludo. Uno que la daba en la mitad y pues el que tenía más CDs, ¿no? Y por suerte tenía buen gusto musical. Sí, sí, sí. Sí, 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 la verdad que sí. Muchas canciones. El man escuchaba desde los Beatles también, si me entiendes, hasta, no sé, Rammstein o Metallica, lo que sea. Es mucha variedad. Entonces ahí cogí mucha influencia también. Ya después llegó la electrónica. Yo escuchaba mucho rap. ¿Compartiste música electrónica con tu hermano? ¿Él ponía música electrónica en la casa? No. No, mi hermano no. No, ni siquiera tanto mis amigos. Hasta que entré a la universidad, como que empecé a ir a un club. Me llevaron a un club un día. Y ahí entré y desde ahí, pues, la experiencia fue muy excelente. Y me quedó gustando y desde ahí ya me empecé a meter más y más y más. Empecé a ver más. Ya me empecé a meter con el rollo después de aprender. Empecé con el virtual DJ como para molestar. Ok. Cogías sus cancioncitos, molestabas en una fiesta casera. Ya después un amigo se puso más serio y decidió hacer una inversión. Compró una CDJ, creo que eran 250, si no estoy mal, que así las empataras se desempataban solitas en 5 segundos. Que es muy bueno porque se aprende mucho. Hasta que ya después decidí por...
hacer el curso. Sí. Ahí fue cuando ya empecé. Mi primer módulo era pues con tornamesas. Ya cuando pasas de tornamesas pasabas a... ¿Dónde hiciste el curso? En Bogotá. Ok. Dado por colombianos. Sí, sí, sí. Es precisamente la academia de un DJ. Es un DJ famoso como para Tribal House o Tech House. Sí. Se llama Andrés Power, incluso. De Bedroom Records, el man creo que está ahí. Entonces mantiene una academia y ahí es... Y mi amigo, el que había comprado sus equipos, él ya le da un poquito más de experiencia, se puso de profesor en esa academia. Y me dijo, hágale. Y yo, bueno, de una. Y era bacano, porque entonces, bueno, lo que te digo, empecé con las tornamesas. Ese era el primero. Si no pasabas de ahí, pues no podías seguir. Claro, ok. Entonces después pasaba con las Denon, que en ese momento no sé qué Denon eran, pero eran mis hits. Y después ya... ¿Y los tipos qué te evaluaban cuando decidían si pasabas o no? Pues la verdad, transiciones, como si hacías los ejercicios bien. Por ejemplo, con las tornamesas te ponían así, listo. Cuente 4 ciclos, deja que ruede y con la otra mano, con la izquierda, cuenta 4 ciclos y así va pasando. O sea, eran ejercicios así. Igual no creo que te rajen, porque es que... No, no, no. Como que te esforzaban a hacerlo mejor, exacto, o te decía... Exacto, exacto. Entonces, sí, ya después de las Denon, que era un poquito más como más primitiva que las CDJ, en ese momento yo creo que tenía las 2000, pero las viejas. Ya entrabas ahí con CDJs, entrabas a mirar lo que era Tractor, y ya cuando estaba también el Scratch, que te enseñaban como las conexiones y la vaina. Y ya, generalmente fue eso. Era un curso como de 3 meses, creo que era la vaina. Doctor X. Tenemos algunos invitados en la mesa. Y Nicolás Gilman también nos acompaña. Pero bueno, dijeron que se iban a quedar callados. Lo prometieron. Muy bien, yo creo que no. Y esa es la historia. Ya después de eso, pues obviamente no tuve plata como para comprarme una de los equipos y... Viajé. Y te prostituiste. Laboralmente. Sí, llegaba acá a Dubai y ya tuve un poquito más de plata y me compré mi S2. Y ahí ya empecé a joder con Tractor un ratico. Bien. Y ya después, pues, gracias a Dios, pues empecé a conocer más gente y cada gente tenía su equipo distinto. Ya un equipo hace botados y dice, bueno, o sea, ya... Había la oportunidad de practicar más en esos equipos y precisamente me enamoró más que cuando tocaba con Tractor, por ejemplo. No podemos nombrar marcas, ¿eh? Ok. ¿Qué estamos diciendo el programa? Sí, o sea, lo que digo es que me gusta más como tener el tacto de las compacteras y toda esa vaina. Digamos, hacerlo más analógico. Sí, exacto, más analógico. Más que haya más trabajo que... Porque, o sea, Tractor está bueno. Lo que digo es, yo no estoy diciendo que Tractor sea un mal programa. Si lo sabes manejar y tienes muchos instrumentos con los que puedas hacer, no sé, algo casi en vivo, es increíble, ¿sí me entiendes? Pero yo no tengo todo tu equipo. Me quedo con la CJ, ¿me entiendes? Pero no, sí, me gusta mucho más la Pioneer, por ejemplo. Bueno, el invitado está suelto, ¿no, gordo? Lo vemos que está sí, confidente. Sí, ahí vamos. Sí. Está suelto. Le vamos a tirar un par de preguntas más. Por favor. Ya como que se vienen preparando, ¿viste? Ya, me gusta, tirá. Bueno, Xavi, así para salir un poco del tema musical y adentrarnos un poco más y que te sueltes más todavía. ¿Cómo pasaste tu cuarentena en Dubái? Cuéntanos un poquito, no sé qué te gusta aquí de Dubái, sitios emblemáticos de Dubái, sitios que no te gusten. Explícanos un poco, más o menos. A ver, la cuarentena. Pues bueno, al principio fue como una cosa que lo cogía uno fuera de base, ¿no? Entonces, bueno, al principio fue un poco estresante, pues por el cambio, ¿no? Tener que estar encerrado y bueno, ya cuando empezaron a suavizar un poco más la cosa, pues mucho mejor, ¿no? Ya podías salir, ya puedes ver a tus amigos por lo menos de vez en cuando. Y ya, no, pues, o sea, escuchando musiquita, haciendo ejercicio, ya más que todo tratando de mirar como unos cursos gratis en línea. Estoy ahí haciendo unos cursitos básicos y la cosa, entonces, ojalá salga okay. Algo por ese lado. Amén. Yo lo intenté y me quedé dormido. Bueno, una de las primeras preguntas que te íbamos a hacer era sobre CDJ Antarctica, creo que la respondió. Muy bien. Básicamente muy sólido.
Ahora yo te tengo una pregunta. Quiero que me elijas entre un gran festival o un after. ¿Festival? Uy, es difícil esa pregunta, ¿eh? Ok, yo diría más un festival. Me encantan los afters, me encantan los clubes, pero el festival es como mejor porque, no sé, la experiencia en general, ¿no? Como todo lo que abarca un festival, como mucha gente de todo lado, va a tener muchas más cosas que hacer, obviamente. La música puede ser un poco más variada y hay muchos más artistas, entonces por ese lado creo que me voy más por el festival. Ok, una cuestión más de cantidad. Yo diría que cantidad y calidad. Pero imagínate que, a ver, que me parece también lo que tienen los after y lo que tienen los grandes festivales, que los grandes festivales están organizados con mucho tiempo de anticipación. Y los after como que se dan un poco más espontáneos. Bueno, claro, bien, sí. Bueno, pero es que también depende del festival, ¿no? Sí, pero... No, imagínate que en un after, se te juntan tres DJs que te gustan muchísimo y tocan una hora cada uno, son tres horas. Sí. No sé. Mejor por el festival, yo creería. Me gusta la experiencia de ir hasta allá, que no es en la ciudad y toda la cosa. Bueno, yo creo que, nunca he ido a Ibiza ni nada de esa vaina, y yo sé que hay afters que son una chimba, como en vilas allá escondidas y hasta de todo. Que también... Otra más. DJ que amas, DJ que odias. DJ que amo. O que te gusta, que te inspira. El que menos gracia por los sonidos es Skrillex. Bueno, hay algunas que están bien, ¿eh? Rompo una lanza ahí para Skrillex, el comidito. Queremos un nombre. Me gusta mucho, la verdad, Top Fire, por la trayectoria que lleva. Porque es como de la misma gama de, como... Luciano, Carcox o Marco Carola, incluso, que son DJs que ya, por ejemplo, ya no los escucho mucho, porque en su tiempo me gustó, porque fue mucho antes. Sí. Pero sí, o sea, respeto esa cuestión, porque yo sé que empezaron desde cero y están ahorita donde están, pues porque son muy buenos. ¿Entiendes? No tengo uno así. Bueno, yo tengo una pregunta, si no te importa contestarla. Dispara. ¿Qué opinas sobre la movida underground que hay en Dubai? Y háblanos de las mejores fiestas y las peores fiestas que has tenido dentro de la movida. Fiestas que no son profesionales, por así decirlo, dentro de lo que cabe en monetariamente hablando, ¿sabes lo que te digo? O sea, son fiestas de gente que no tiene nada que ver con la industria, profesionalmente, pero maneja todo lo que viene y lo que estamos hablando de underground. Bueno, primero que todo, se me hace que ha evolucionado un resto. Muy bien. Porque desde que yo llegué, que fue hace 8 años, solo habían como unos clubes así como grandes. Y el único club que había antes se llamaba, así como medio underground, que era incluso en un sótano, era Analog Room. Analog Room, que está buena. Y desde ahí, siempre supe solo de ese, hasta que ya después en un momento empezaron a traer mucha más gente y abrió Blue Marlin, que eso yo creo que fue lo que abrió, le abrió la cabeza a toda esta gente acá, y ahí ya se empezó a meter mucho más la cosa. Me imagino que ya dirán como, bueno, listo, estos manes ya están trayendo buenos DJs, ya empezamos a traerlos de nosotros, ¿no? Hay muchos eventos que me gustan. Empecemos por ejemplo así como Desert Dreams. Muy bien. Me gusta mucho. Que se me hace que es una cosa que... O sea, que no es comercial. Y tiene buenos DJs. No tiene DJs internacionales siempre, que no importa porque hay talento local, ¿me entiendes? Es un festival que un grupo de personas creó y empezó desde una tablita en el desierto con parlantes, su mixer y computador, hasta ya tienen carpas y ya tienen comidas a veces, tienen... Un campamento bien hecho. Sí, total, seguro, es muy seguro, bien iluminado. Sí, es un muy lindo lugar para acampar, seguro. Sí. ¿Más preguntas? ¿Quieres añadir? Tenemos nuestro técnico de sonido que está dando vuelta con la gaseosa. El señor X. El señor Doctor X. Doctor X, dijimos. ¿Tu mejor fiesta en Dubái? A la que hayas ido y a la que hayas tocado. Yo creo que Desert Dreams, esa que nosotros tocamos.
La que toqué con JP Mayer. Ese. Me gustó mucho. Bueno, generalmente todos los de Shell Dreams me han gustado, pero ese estuvo muy bueno, pues, también por el plus de que tocamos y una experiencia live. O sea, tan bueno. ¿A qué la tocaron? A las putas 10 de la mañana. Bien. Día largo, hermano. Bueno, te vamos a preguntar por tres productores que te gusten. Me gustan muchos géneros, la verdad. Entonces, dependiendo del género. Claro. Hay uno que se llama Archila. Chila. Archila. Archila. Sí, progresivo. ¿De dónde? Alemán, creo. Alemán. ¿Me estás chamullando o sabes lo que me estás diciendo? Alemán. Alemán. No, no, no. De las tierras de Pirovin. No, de las tierras de Waldorf. Claro. No me puse a investigar mucho acerca del tipo. Es más, no sé si es tipo o tipa, porque es china. Estamos hablando de transgender, productor. De las tierras de Waldorf. David. David, que es de Estados Unidos. Okay. Es como un deep house progresivo. Y me gusta mucho Priku por la parte minimal, o sea, que también me gusta mucho el minimal. Entonces, dependiendo ahí. Como... ¿Priku de dónde es? Romano. Rumano, sí. Rumano, ok. Los tres DJs que nombré son géneros no, distintos. Como... Es el Ro minimal que llaman. Bueno, hay un par de DJs rumanos conocidos, les mandamos saludos. Solamente a los que hablan español. No. Bueno, te vamos a hacer buscar algo en tu celular. A ver, abrí tu celular. Te vamos a hacer buscar algo en tu celular. Abrí tu celular, míralo, chequea tus mensajes, porque cualquier pregunta la voy a pedir que me la des desde tu celular. ¿Cómo así? A ver. Yo quiero que abras tu celular, cheques tus mensajes, veas tus mails, ¿sí? Y decidas lo que tenés que dejar abierto y lo que tenés que cerrar, porque yo te voy a preguntar algo de tu celular. Sí, tranquilo, tómate tu tiempo, pensá cómo es el juego, la interacción, ¿sí? Nosotros entendemos que el celular es algo muy privado, por eso lo hacemos. Okay. Así que tómate tiempo para eso. Me acaba entregando el celular y le digo, yo no quiero mis huellas dactilares en ese. En ese aparato, ¿en ese sí. Más es más, te diría que le eches un poco de alcohol así. Ok. Abrí las fotos. Quiero que cuentes en el pasado 7 fotos para atrás. Ajá. ¿Sí? Y la muestras en la mesa. Bueno. Yo veo que hay mucha gastronomía en tu vida. Claro. Sí, apareció los huevos. Exacto. Contanos de esa foto. A ver, ¿qué? Son dos huevos fritos. Dos huevos fritos, medio crudos. Estoy cocinando mi desayuno. Me gusta cocinar, la verdad. Una foto tomada como desde arriba. ¿Le pusiste pimienta? Sí, pimienta, salecita. ¿Qué día fue, te acordás? De pronto, ayer. ¿Fuiste 7 fotos atrás? O sea que sacaste 7 fotos de ayer a hoy. No, muchas. No, casi. ¿Ves? Ya lo pusimos en un aprieto. ¿No? ¿Ahí las estoy? No. Ahí las tienes, ¿verdad? Deja. No tomo muchas fotos. Al contrario, me parecen muchas. 7 fotos en un día. ¿Cuántas fotos sacas en un día, gordo? Ok, no. Bastantes. Javi, ¿cuántas sacas? Depende del día. Muchas fotos y hay días que ni siquiera entro a Instagram. Yo creo que saco una o dos fotos por día como mucho. Bueno, tenemos un hermoso atardecer acá mirando el canal que atraviesa Jacksay Road desde los estudios de No DJ en Business Bay. Yo tengo una preguntita para hacerte, colega. ¿Un escenario soñado para tocar solo con alguien? ¿Un escenario? Sí, puede ser
plano internacional como algo de Ibiza, puede ser una fiesta, no sé, en Londres, puede ser en Ámsterdam, algún escenario posible. A ver, no ir tan lejos y soñar que de ser, no sé, un DJ reconocido, pero sí un buen warm-up que conste con mucha presencia de gente. Bueno, ahí hay dos cosas. Está en tema club y en tema festival. Ya tengo la mira, o sea, me encantaría, no es que le tenga la mira. Yo iría por este festival que se llama Garbix, que lo hace el grupo de Bar 25 de Berlín. Si tocas en ese festival, ya has tocado en clubes, de por hecho. Entonces, el que vaya a tocar es porque sabe. Hay mucho productor, mucho DJ muy reconocido y se me hace que es un festival muy bueno porque es en el bosque. Entonces, está muy bueno, está el setup. ¿Quieres aprender inglés? ¿Qué más pronuncias? Ahora, te digo, warm up de un DJ a tu gusto, Duff Fire, como habías mencionado anteriormente, en Fabric, Londres, o un escenario posible, por ejemplo, en el ADS en Ámsterdam. ¿Qué elegirías? A mí me gustaría, yo creo que Ámsterdam. Me gustaría más Ámsterdam, sí. Se me hace que... Bueno, he estado en fiestas en Londres y todo y está buena, pero Ámsterdam también está muy buena. Se me hace que el público es un poco más relajado en esa cuestión y se pasa mejor. Sí, cuando estuve en Londres no me gustó mucho por el tipo. La música estaba increíble, pero el público estaba muy loco y era como, no sé, sentías una muy buena vibra. En cambio, vas a otros sitios en Europa, sí. Ámsterdam es uno de ellos, sí. España, Alemania. Bueno, y la última, salir de fiesta, ¿Berlín o Barcelona? A ver, si te soy sincero, conozco más en Berlín que en Barcelona. Entonces me iría más por Berlín. Pero estaban buenas fiestas en Barcelona también. Me falta conocer más y los otros festivales, no sé, como el Brunch in the Park, creo que se llama, incluso el Sonar, el Off Sonar, toda esa cosa que hacen por allá. Pero bueno, Berlín, lo bueno es que la fiesta está muy buena. Bueno, pero viajas bastante por lo que veo, ¿no? Sí, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer varios sitios. Sos como el amigo de Dicky el Solar, que tiene su amigo colombiano que trabaja de viajar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, va cayendo la tarde, ¿no? Amigos, ciudad de Dubái, son las gordas, ¿qué hora? Decime la hora. 18:16. Para los que no conocen, nuestro verano es... básicamente 7-8 meses del año y hace muchísimo calor. Las temperaturas no bajan de los 30 grados y convivimos en 40 y entre 42 y 45 durante 6 meses seguro. Hay que ver. Pero sí, para que se ubiquen un poco en tiempo y espacio, es como me recomendaba el Dr. X. El doctor X me habló hoy y me dice, Juan, te tenés que ubicar en tiempo y espacio. Y bueno, entonces es lo que intentamos hacer. Hacer. Pima Productions. No, bueno, mi pregunta para Xavi, colega, amigo, no es por ser negativo, pero acá mucha gente le gustaría saber cuál fue tu peor evento y por qué. ¿Cuál fue mi peor evento? Tu peor evento, si querés, como DJ o como claver, que fuiste y empezó a salir todo mal, es que no, es que querés olvidar. Pero hoy lo tenés que recordar. Sí, tuve uno en Dubái, era un rooftop. Ese día, precisamente, tenía un toque. No estaba muy seguro del playlist que había hecho. Está todo bien. Si uno lleva ahí música que le gusta, pues uno puede ahí improvisar y la cosa. Digámoslo que no lo planeé bien. Entonces llegué allá, me tomé unos tragos antes de subirme.
y me subí y era un equipo que no conocía. Eran un mixer, el Pioneer Mirror, que en ese momento no lo sabía controlar. Entonces, ¿de qué año estamos hablando? El año pasado. El año pasado, 2019. El mixer que tiene la pantalla en la mitad, ese. Tiene los filtros, tiene cuatro filtros y... 2000. No lo había... O sea que hasta el año pasado nunca había salido nada mal. O este es el peor. No, o sea, siempre hay cositas como cacharritos que le pasaron, ¿no? Pero no, este sí fue como mal. Como, o sea, me zapateó todo el momento. Como que... O sea, no estaba concentrado. Como que cada vez me concentraba en que me estaba saliendo mal. Como el orto. Sí. No estaba... No salió. No estaba enfocado. Pues, digámoslo así. Entonces... Pues me subo a la máquina y empiezo a ver que, o sea, es un nuevo mixer y bueno, son las CJ, las 2000. El caso, las sé controlar bien, todo bien, pero no revisé todo y después de un tiempo me di cuenta que el master tempo, por ejemplo, no estaba iluminado, entonces lo puse y así. Después vi que no estaba en quantize, entonces cuando hacía un loop, obviamente siempre se me iba a descuadrar. No, o sea, fue un desastre, ¿sí me entiendes? Hasta que me empezó a pasar todos esos desastres, empecé a mejorar al transcurso del set, ¿me entiendes? Sí, como 10 minutos de desastre, de algo, o sea, sí, yo estaba sufriendo ahí, la verdad, porque como que... Sí, no. Bueno, eso pasa también a veces cuando uno no sabe hacer el setup y entra a pinchar, por eso ser primero es complicado. Ser segundo también es complicado porque no sabes lo que te va a dejar el otro. Claro. Y se va arreglando. Pero sí, si vas a entrar, si las cosas básicas no están o te dejan el mixer, no sé, con el bajo kill y vos no te das cuenta. Sí, no. Fue cosas que yo siempre, o sea, me gusta usar los filtros y estos filtros eran más raros y ya tenía como más perillas como para controlar la intensidad del filtro, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿toqueteas mucho los mixers? ¿Los mixers? Sí, más o menos, pues, lo no sé, lo normal, pues, digamos. No me gusta mucho, pero tampoco me gusta tan poquito. Exacto, lo suficiente. En una tocata de esas que pasa, ¿puede ser que el mal uso del sync te puede llegar hasta pasar una mala pasada? Claro que sí. Precisamente eso fue lo que me pasó en ese set que te estoy diciendo. Porque como no estaba quantized, entonces, por ejemplo, ponía el loop y no me daba cuenta que se estaba descuadrando por esa misma razón, porque no le había activado el quantize. Entonces, cuando ya se me estaba descuadrando, al espichar el sync, se me descuadraba igual, porque no iban a quedar bien empatados. Entonces, por ese lado, se me hace que es peligroso el sync. No estoy en contra del sync para nada. Lo utilizo mucho. Obviamente se puede mezclar, no tanto utilizándolo y después, porque se me hace que aún así con sync a veces los loops se descuadran. Entonces siempre se me hace que es mejor guiarse por el oído que por eso. Entonces sí, se me hace que puede ser tu mejor aliado, pero también puede darte una patada. Bueno, ¿y te animas a... ¿vas a tocar en vivo hoy o me vas a mandar el set? Sí, si quieren podemos hacerla toquecito. A los entrevistados les decimos antes que si quieren grabarnos el set y mandarlo está todo bien, pero en el estudio tenemos... ¡Hay equipamiento! ¡Qué bueno! Vamos a ver quién nos acompaña, ¿no? Y don Paco. Un saludo, mi gente. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Estamos con Fran Borges, haciéndome los comentarios y siguiéndome las locuras y toda la vaina, y la birra y la vaina. Nicolás Gilman nos acompaña, Gaby Floriani, y nuestro invitado especial en el día de hoy es el señor Xavier Cortés desde Colombia. Xavier Cortés en la casa. Bueno, queremos agradecer a toda la gente que nos escuchó en el primer programa, a toda la gente que nos va a escuchar este segundo programa. Súmense, compártanlo, denle like. Bueno, Xavi, ¿dónde te podemos escuchar? Bueno, me pueden escuchar en SoundCloud. Aparezco como Xavi. Ahí tengo un par de sets. El último
Cosa, Instagram para compartir. Instagram, XavierCortez07. XavierCortez07. Bueno, a todos, sigan a nuestro querido amigo. Un apoyo. Sí, ha grabado videos con nosotros, los pueden ver en la página de NoDJ. También es uno de nuestros residentes en la página, NoDJ.com. Total, te lo pongo acá. Pero bueno, hoy nos prometió que nos trae unas rolas nuevas. Así que, amigo, vaya a la cabina, disfrute. Muchísimas gracias por venir a todos. Gracias, gracias. Gracias por la invitación, chicos. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Te sentiste cómodo? Sí. Lo habíamos ensayado varias veces. Sí. 16, ¿no? Para ser concreto. 16 veces. Nicolás Hillman, gracias por venir. Sabes que siempre te has invitado. Nuestro nuevo amigo e invitado. Film Productions. Gabriel Floriani, que se nos unió también hoy, gracias por venir. Gracias. Doctor X, siempre aportando, nunca negativo, siempre positivo. Ahí. Es el lema. No es que quiera ser negativo, pero el programa estuvo muy bueno. Bueno, gracias a todos por escuchar, recomiéndennos y nos vemos la semana que viene. Creo que tenemos sorpresa internacional. Besitos. Besito internacional, saludos a todos por ahí, gracias. Chao, chao. The word is so powerful that one word can change a life or destroy the lives of millions of people.
are drowning in. Try to free themselves. Try to get to the surface. They struggle. They squirm. They become dangerous and uncontrollable. Protagonist or appearance. Interpret it. If you want to eat, to drink, to buy the TV, the washing machine, the car, to get married, to reproduce, to grow old and die. But, moved by a natural instinct, satisfied with shit, so he has disguised it. He has made it desirable with time, just like a clever magician. He has transformed the shit into a goal to reach the purpose of the new millennium and to make everything easier. Thinking you have a say in the matter. And he has invented the right to vote. He has made you believe that humility and resignation give virtue and invented religion. He has taught you what is right and what is wrong. And imposed the law. Fixed a determined view of musical choices in which you think you are free to choose. But in reality, you are bound by the space of proposal. Imagine being free. To be free.